Y también, bueno, ya es época de la festividad de Copacabana, ¿no? Entonces muchos turistas empiezan a ir. Obviamente tenemos información en vivo desde el Cementerio General, que es el lugar de donde salen, obviamente, los buses hacia Copacabana. Y bueno, Dianita nos tiene toda la información. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Walter, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, estamos frente a la Plaza Reyes Ortiz, como lo decías, o frente al cementerio, una de las paradas tradicionales donde la población puede realizar la compra de pasajes para trasladarse hacia Copacabana, que como habían escuchado, había alguna información con respecto a supuestas irregularidades para poder realizar los viajes hacia Copacabana, no así por la falta de viajes, sino por el tema del oleaje y fuertes vientos que se habrían presentado en el municipio de Tiquina. Sin embargo, nosotros queremos consultar cómo están los viajes, cómo está. Buenos días. ¿Los viajes son regulares hacia Copacabana? Sí, no, están normales los viajes. ¿Cuáles son los horarios, el precio? Estamos cobrando por el momento 20 bolivianos. Bueno, de lunes a viernes son 20 bolivianos, a domingos 25 bolivianos el pasaje. ¿Desde San Pablo a San Pedro de Tiquina le han informado algo sobre el tema del oleaje, alguna obstrucción o tiempo de horarios para cruzar el estrecho? Por las inclemencias del tiempo se ha producido 2 días de tempestad, pero ya por ahora está todo normal. Más bien aprovecho el medio de comunicación para invitar a toda la población nacional a que pues pueda visitar el Santuario Nacional de Copacabana. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo mencionabas, Walter, estamos en temporada de vacaciones y también lo habíamos dicho en la terminal de los buses de La Paz, en la temporada alta de la llegada de diferentes turistas. Y Copacabana, sin duda, para poder conocer el lago Titicaca, es uno de los mejores espacios turísticos, además de poder celebrar a la Virgen de Copacabana, que también tiene muchos peregrinos que van y, como lo decía, su fiesta el 6 de agosto. No solo bolivianos, sino también residentes peruanos son los que llegan para poder visitar y conocer este santuario que sin duda tiene mucha historia y también es relevante para nuestra cultura paseña. Ustedes lo han escuchado, 20 bolivianos es el costo del pasaje, las salidas son totalmente regulares, no hay ningún problema para realizar el cruce al estrecho de Entretequina, pero también las Fuerzas Armadas, es decir, la Naval, el Distrito 4 del lado Titicaca, está realizando los controles pertinentes también para poder garantizar la seguridad a toda la población. Dianita, muchísimas gracias por el reporte que nos traes desde este punto de la ciudad, que es desde donde salen los buses, los minibuses también, rumbo a Copacabana. Y bueno, la invitación también ahí estaba por parte de uno de los encargados de una de las líneas que salen hasta este municipio, que es, bueno, totalmente concurrido, principalmente en esta época del año y obviamente en los fines de semana. Te agradecemos, Dianita, hasta un siguiente contacto más adelante contigo. Ale, qué importante es, bueno, el tema que se ha estado conversando, que en el estrecho de Tiquina pueda haber este puente que, bueno, creo que es muy importante para reducir el viaje y obviamente cuando haya en este tema de inclemencias del tiempo, no se perjudiquen los, el tema de los viajes y lo principal, como te digo, creo que el tema tiempo sería muy, muy, muy bonito, ¿no? Claro, además del tema tiempo, seguridad, ¿no? Justo como en estos 2 días que se ha tenido que ver el tema del oleaje y las inclemencias del tiempo con un puente que atraveche el estrecho de Tiquina, pues sería mucho más seguro. Sería más seguro, sería más rápido. Y obviamente que siga habiendo el tema de las lanchas, un tema ya más turístico, ¿no? Pero no tanto ya de transporte, porque sí, el tema de seguridad creo que es bastante importante. Uh-huh. Hablaban igual del tema de el aniversario de la Virgen, que va mucho a muchos peruanos a Copacabana. Es verdad, cuando tú vas en esta época del año, incluso te empiezan a cobrar en soles en Copacabana. No sé si fuiste... En esta época no he ido. Pero voy a ir a ver cómo es la situación. ¿Te parece que continuamos con más? Claro que sí, hacemos una pausa en la primera y ya volvemos con más.